con la señora Silvina Romelo, que está con un proyecto muy hermoso de economía familiar, sí. Máxime en días como los que estamos y los que nos esperan. Entonces nos gustaría saber, ¿cómo es ese proyecto y cómo nos podemos incorporar al mismo, aquellos que tengamos un lugarcito? Bueno, yo les comento, este es un proyecto que se está llevando a cabo hace 3 años ya en el distrito El Cerrito. Están interviniendo en este momento 34 familias, todas de este distrito, que estaban interesados en incorporar la crianza de aves a su predio. Con la idea de autoconsumo y a su vez la venta de los excedentes. Empezamos con gallinas ponedoras, luego con pollitos doble propósito para carne y para huevo, y después incorporamos el pavo blanco pechuga ancha, que es un pavo híbrido blanco que tiene muy buen peso, muy buen rendimiento de carne, y es un animal que se obtiene en el INTA de Pergamino. Tuvo muy buena aceptación la crianza del pavo, porque precisamente la familia faena un pavo y tiene entre 6 y 7 kilos de carne y a veces más. Hemos llegado a faenar pavos en el distrito del Cerrito que han quedado en 18 kilos de peso faenado. Era tipo pavo elefante. Sí, efectivamente, pavos muy grandes. Entonces es un animal que rinde, es un animal que rinde. Si bien hay que tener ciertos recaudos en lo que es la crianza, ya que requiere algunos cuidados un poco más intensos que los que tiene el pollito bebé, los resultados, ¿no es cierto?, cuando finaliza la crianza, cuando llega la época de la faena, son excelentes. A su vez, las pavas son muy buenas ponedoras. Acá tenemos huevos de pavas que hemos traído, ¿no es cierto?, para que los vean. Son excelentes ponedoras y son excelentes madres. ¿Y el gusto varía en algo? Sí, el gusto varía. La yema es más suave y como si fuera un poco más grasosa que la del huevo de gallina. Es muy bueno el sabor, muy bueno el sabor. Seguimos trabajando con este grupo, precisamente hoy en horas de la mañana hemos tenido una reunión acá en la ciudad con todos los grupos PROFAM, proyectos familiares que estamos llevando a cabo los técnicos de la Agencia de Extensión Rural de San Rafael, para evaluar el comportamiento de estos proyectos, y a su vez hemos recibido una capacitación de un técnico que ha venido de Buenos Aires, que se especializa precisamente en incentivar los grupos, en enseñarles a la gente a trabajar de otra manera. O sea que estamos muy conformes, estamos muy contentos y la gente está contenta. Dos preguntas. Sí. Con respecto a los pavos, ¿no? A la cría de pavos, a la crianza, ¿tiene problemas como suelen tener por ahí los conejos de delicada salud? Sí. A veces se presentan problemas cuando la crianza se hace en conjunto con gallinas. La crianza del pavo debe ser en forma aislada de las gallinas, porque hay una enfermedad, la histomoniasis, que se presenta cuando están criándose con gallinas. Aparte, como en toda producción pecuaria, la higiene es fundamental. Eso evita muchos problemas sanitarios, la higiene. Que es fácil de hacerlo, la familia tiene que acostumbrarse. El que cría animales debe acostumbrarse a tener limpieza dentro de sus corrales, desinfectar, que a veces no se hace. Hay todo un sistema y una metodología. Sí, por supuesto. Por supuesto. Nosotros como técnicos nos encargamos de asesorarlos en forma gratuita sobre lo que es distintos temas como alimentación, sanidad, genética. ¿Armado del gallinero? Armado del gallinero, sí, por supuesto también que sí. Estamos dispuestos a ayudarlos, ¿no es cierto?, en todos los temas que puedan necesitar. ¿Y cómo la gente que le interesara
ese tipo de proyectos, sí, y realizarlos en su hogar, en su predio, se comunica con ustedes. Y directamente tienen que dirigirse a la Agencia de Extensión Rural de INTA, que está en la calle Massa 210, sí, y preguntarnos, hacernos conocer sus inquietudes. Somos varios técnicos, mejor dicho, somos pocos técnicos en la agencia, pero se multiplican. Pero nos multiplicamos, trabajamos en conjunto, nos ayudamos entre nosotros. Entonces hay algunos que están más especializados para lo que es la parte vitícola, frutícola, hortícola, otros en la parte de granja, como en el caso mío. Entonces siempre hay algún técnico que va a estar para poder asesorarlos en el tema que requieran. Por eso usted habla de Profam. Profam es productos familiares, pero claro. ¿Qué diversidad tiene? Diversidad, acá en nuestro departamento tenemos 6 grupos Profam que están trabajando. Hay grupo hortícola, 2 grupos hortícolas, hay un grupo vitícola, hay un grupo de granja, y tenemos 2 grupos, uno en Trintrica y otro Trintrica, el Nihuil y Punta de Agua, que están con la parte de chivitos. O sea, que como verán es un amplio espectro, sí, sí, que nosotros tenemos de atención a la gente y de este tipo de proyectos. Señora Silvina, muchísimas gracias. No, por favor, muchas gracias a ustedes.